¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo tener con el body APDB un mensaje fijado que siempre estaría de último en el chat. En este caso, en un video anterior mostré un código que tienes que utilizar y modificar a tu gusto para tener un mensaje fijado, pero en formato embed. Pero si acaso se te complica mucho modificar ese código para el mensaje fijado en tipo embed, puedes utilizar el código que te voy a facilitar en este video para tener un mensaje fijado de tipo normal, como sería en este caso este mensaje, para que puedas colocar la información que tú quieras, ciertamente, para informar a los usuarios o indicarle algo. Y en este caso, te voy a mostrar cómo ciertamente configurar y modificar un poco este código muy sencillo para tener ese mensaje fijado de último en el chat, utilizando el body APDB, pero te lo voy a mostrar luego de esta pausa comercial. Antes de continuar, me gustaría decirles que se unan a mi servidor de Discord para que formen parte de mi comunidad y además que en mi servidor de Discord te podemos ofrecer soporte de esta plataforma y de algunos bugs que se utilizan dentro de ellas, si acaso tienes alguna duda. Bueno, antes de empezar o continuar, quiero dar un agradecimiento a este usuario llamado Hunter, que ciertamente me ha estado apoyando a modificar y a entender algunos códigos del body APDB. En este caso, le tengo que dar las gracias y un saludo. Y ahora sí, continuamos. Recuerda, amigo, que debemos tener este bot en nuestro servidor para poderlo utilizar y configurar. Si no lo tienes aún, en la descripción de este video te dejaré un enlace que te llevará a mi blog, donde estarán los enlaces que tú puedes utilizar para dirigirte a la página oficial del bot, donde te tienes que loguear, le das panel de control, aquí seleccionas tu servidor para poder invitar el bot, lo seleccionas, te va a aparecer de esta manera. Si acaso seleccionas de nuevo tu servidor, le das continuar, le aceptas los permisos requeridos, lo autorizas y lo invitas a tu servidor. Si no, también puedes utilizar el directorio de aplicaciones, buscándolo aquí en ajustes de tu servidor, directorio de aplicaciones, colocas el nombre del bot, lo buscas, lo seleccionas y le das añadir al servidor para que puedas de nuevo seleccionar tu servidor y lo puedas invitar haciendo el mismo procedimiento de la invitación. Aquí unas recomendaciones cuando ya tengas el bot de APDB en tu servidor. Yo te aconsejo que te dirijas primero a tu ajuste de tu server, errores, y busques el error del bot de APDB y lo coloques en una posición alta para que tengas ciertos privilegios con respecto a los demás errores y verifica que tenga todos los permisos requeridos para que pueda funcionar adecuadamente en tu servidor. Si no, también activaré el permiso administrador para que funcione mucho mejor. Bueno, ya para empezar, lo primero que van a hacer es dirigirse a la descripción de este video, donde les dejaré un enlace que los llevará a mi blog, donde encontrarán un enlace para descargar un archivo de blog de nota que tiene este código, que es el que ustedes ciertamente van a utilizar y van a modificar para colocar su mensaje fijado en algún canal utilizando ciertamente el body APDB. Entonces, van a descargar ese archivo y lo van a abrir, si acaso con un blog de nota, puede ser el blog de nota Notepad++ o Visual Studio, cualquier programa de estos. Y luego se tienen que dirigir a la página oficial del bot. En este caso se dirigen, se loguean, seleccionan su servidor, se dirigen a Core, se dirigen a Custom Command, que es comando personalizado. Y aquí van a crear un nuevo comando. Van a seleccionar expresión regular y van a colocar aquí un punto y un asterisco para que el bot ciertamente funcione o reaccione a cualquier mensaje que coloquen los usuarios. Luego, aquí lo importante sería borrar eso y colocar el código base, que sería solamente este apartado. Lo van a copiar y lo van a pegar aquí. Luego, ciertamente, aquí van a seleccionar que solamente funcione en tales canales, seleccionan los canales que ciertamente quiere que funcione. En este caso, supongamos, quiero que funcione aquí en el chat y quiero que funcione también en comandos, supongamos, ok, y graban.
Eso sería lo básico. En este caso vamos a dirigirnos al server, vamos a buscar los canales y voy a escribir, ahí está el mensaje fijado, ¿ok? Bueno, y ahora para modificar este código, para colocar tu contenido que tú ciertamente quieres resaltar o fijar en el chat para que siempre esté fijado como último mensaje, yo te voy a recomendar que no toques este apartado, no lo toques. Este apartado es muy importante porque es el que se encarga de ciertamente repetir y fijar el mensaje que va a estar en el chat. Y esto que veis aquí solamente es el apartado que debes modificar de esta siguiente manera. Te recomiendo que quites o coloques tu contenido dentro de estas comillas, que serían esto, y si acaso, si tú quieres hacer un salto de línea para que no tengas que ciertamente escribir tan continuamente acá, supongamos, vamos a suponer, esta sería una línea y yo puedo escribir aquí, luego tengo que colocar esta barra divisora con la N para que haga yo ciertamente un salto de línea y luego en este caso puedes colocar de nuevo estas comillas como viste de esta manera y dentro de esas comillas colocas ciertamente el siguiente contenido que puede ser la línea 2 y el contenido, ok. Si tú quieres hacer otro salto de línea utilizas como ya dije la barra divisora y la N y colocas de nuevo y vas a seguir escribiendo para que se te vea más ordenado. En este caso puedes hacerlo de esta manera y escribes acá y haces tu salto de línea cuando tú quieras en este caso, ok. Ahora si yo quiero colocar algún emoji, alguna mención de un canal, rol o usuario, ciertamente tengo que utilizar la ID de esos de esas entidades, o sea, si es el usuario tengo que utilizar la ID del usuario. Para eso yo te recomiendo tener el modo desarrollador activado y en este caso si es un usuario le copias la ID, le das clic derecho, tienes que tener el modo desarrollador activado, copias la ID y colocas en este caso, supongamos aquí la ID del usuario como corresponde, que sería de esta manera, ok. Ahora si es un canal tú copias la ID del canal y lo colocas si es para la mención de un rol es muy similar a este, vamos a copiar un momento esto para que se me haga más fácil. En este caso si es un rol, en este caso este es un usuario y este es para un rol, vamos a copiar la ID de un rol, vamos a suponer ID, la voy a copiar de esta manera más sencillo y rápido de buscar. Y si yo quiero utilizar un emoji, supongamos, vamos a colocar justamente aquí al final un emoji, vamos a buscar un emoji del servidor, voy a sacar el ID de un emoji que tenga aquí en el servidor, vamos a utilizar cualquiera de estos que son estos que yo tengo aquí, ok. Entonces vamos a utilizar este, copio este apartado del ID del emoji y lo voy a utilizar acá. Y si quiero colocar, vamos a suponer un enlace de alguna imagen o de alguna página o algo, vamos a suponer copiar el enlace de este canal o de un GIF, vamos a buscar un GIF sencillo. Lo coloco, ok, voy a copiar esto y lo voy a colocar aquí. Reemplazo, todo bien y van a ver cómo está ahora. Ciertamente esto va a cambiar porque ya lo modifiqué, ok. Aquí estaría la mención del rol, aquí estaría la mención del canal
Aquí estaría la mención del usuario, en este caso, del bot. Aquí estaría, ciertamente aquí se ve el emoji. Y aquí estaría el enlace de este GIF. Y eso creo que sería lo más básico que te puedo enseñar. Si tienes alguna duda, puedes pasar por mi servidor de Discord. Y ahí ciertamente te diriges a los canales de soporte y ahí colocas la duda correspondiente que tengas y te atenderemos. Y ya dicho eso, yo me voy despidiendo. Espero que te haya gustado y hayas entendido este video. Y nos veremos en la siguiente ocasión. Me despido. Bye bye. Chao, chao.